Ahora, oficiales argentinos encontraron sustancias ilegales en 16 maletas en la embajada rusa. Y un estudiante de Newhouse será descartado en dos festivales de cine. ¿Dónde puede encontrarlos? Y el presidente de México ha cancelado su viaje a la Casa Blanca. ¿Qué lo causó? Citrus TV Noticias empieza ahora. Desde los estudios de Citrus, esto es Citrus TV Noticias, el único noticiero universitario. El presidente de México ha cancelado un viaje a la Casa Blanca. Bienvenidos a nueva edición de Citrus TV Noticias. Soy Josué Rosenblatt. Y yo soy Sabrina Maggiore. Enrique Peña Nieto canceló su viaje después de una llamada confrontacional con presidente Trump. Peña Nieto ha planeado visitar en marzo. Según el Washington Post, oficiales de ambos países confirmaron que Peña Nieto canceló porque Trump no acordó a la posición de México que no va a costear para la pared fronteriza. Según los oficiales, los dos líderes usaron mucho de la llamada para discutir la frontera. La llamada ocurrió más temprano en febrero, antes el viaje fue cancelado. El embajador de México a la ciudad de Nueva York visitará la Universidad de Syracuse mañana. Diego Gómez Piquerín dará un discurso en el cuarto 341 de Eggers Hall mañana desde mediodía hasta 2:30 de la tarde. Gómez Piquerín enfocará en las negaciones del acuerdo de NAFTA, la inmigración y la crisis de seguridad que está afectando México. También discutirá las elecciones presidenciales que ocurrirá en México este verano. Y la feria interactiva Thrive Together está ocurriendo este sábado en el Auditorio Goldstein en el Centro Estudiantil Shine. Esta feria es una celebración de la diversidad cultural aquí en la Universidad de Syracuse. Hará discusiones sobre la diversidad y una variedad de comida de todas las partes del mundo. Puede comprar billetes por $7 en la boletería Shine. Y senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, dice que se deben tomar medidas sobre asalto sexual. Quiere encontrar líderes en el Senado que van a apoyar la ley que Gillibrand está patrocinando. La ley que se propuso el año pasado cambiaría cómo peticiones están manejadas en Capitol Hill. Altercaciones incluyen facilitando el proceso para las quejas de las víctimas. Mucha gente tiene preocupaciones sobre cambios en la vida. Scott Comegys no es así. Chris Lucy habló con él sobre su voluntad de cambiar su propia vida y sus deseos de cambiar los políticos en Nueva York Central. Esta casita al lado de Ruta 21 es una parada de tantas en la vida de Scott Comegys. Nació en Rochester, este padre de tres hijos ha trabajado en muchos lugares. Él hizo todo. Desde siendo el cajero de un mercado de estéreos a siendo el dueño del garaje de estacionamiento para un hospital. Hay solo un vínculo entre todos mis trabajos. No importa qué yo estaba haciendo, estaba sirviendo la sociedad. Y ahora, alpacas. Mi compañero y yo vimos un granja de alpacas y pensamos que fue una idea cómica de criarlos. Pero estudié a la alpaca y supe que son animales bien interesantes. Si están de buen humor. It's all right, you can come over. No, you're gonna be paranoid about it, huh? It's all very, very soft fleece and makes very fine clothing. Aunque es fácil asustar a los animales, es casi imposible hacer lo mismo a Comegys. El granjero y su esposa empezaron la granja desde nada, pero Comegys nunca ha permanecido a un trabajo para tiempo extendido. Hace unos años me pidió, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quisiera seguir esto por lo demás de mi vida? El ambiente tempestuoso en el político de los Estados Unidos añadió a su indecisión. La elección pasada aumentó las divisiones en nuestro país. Se puso grupos en nuestro país una contra a otro. Por lo tanto, Comegys ha decidido a tratar de cambiar su carrera otra vez. Él está campañando por el asiento del distrito número 24 de Nueva York en el Congreso, su primer llegado al mundo político. Comegys tiene confianza porque lo que falta en experiencia política, él tiene en el mundo real. Tengo que resolver problemas por maneras innovadoras aquí. El resto de mis trabajos fueron así. Este va a ayudarme en Washington si logro la posición. Reportando para Citrus TV Noticias, yo soy Chris Lucy.
como Gis tiene mucho tiempo para ganar experiencia política. La elección no empezará hasta el 6 de noviembre. Y los estudiantes de Syracuse eran seleccionados por una competencia de emprendimiento. Los estudiantes Elizabeth Terangelo y Kayla Simon eran parte de un índice y fueron seleccionados para su proyecto Inspire. Han creado un pulsera que también sirve como inhalador de asma. Los estudiantes van a competir contra equipos de universidades de la costa este el 5 y el 6 de abril. Y el presidente de Post Standard y Syracuse.com se ha jubilado. Stephen A. Rogers ha visto muchos cambios en sus 58 años como presidente de la compañía. Debajo de la dirección de Steve Rogers, el Post Standard ha cubierto mucho, como el ataque terrorista de Pan Am, las violaciones de SU de la NCAA y las fallas del gobierno local. Debajo de la lideranza de Rogers, el Post Standard era constantemente clasificado como uno de los mejor leídos periódicos en los Estados Unidos. Un estudiante de Newhouse será destacado en dos festivales de cine. Sam Shapiro es un estudiante de televisión, película y radio en su tercer año. Su película Scissor Pass fue seleccionada para los festivales Garden State y Beverly Hills. La película es sobre dos amigos quienes han perdido contacto. La película será presentada en marzo en Asbury Park en Nueva Jersey. Sea más caliente el miércoles, pero las temperaturas han sido más frías últimamente. Domenico Orellana está aquí con nosotros para darnos el completo tiempo pronóstico. Domenica. Buenas tardes, Syracuse. Yo soy Domenico Orellana y les traigo el pronóstico del clima. Vemos que las temperaturas actuales en las ciudades de Nueva York Central están alrededor de los 40 grados. Vemos que el día de hoy hemos tenido una temperatura en los 48 grados con lluvias. Y el lunes tendremos días soleados con temperaturas en los 47 grados. El día martes tendremos una temperatura de 55 grados con un día soleado nuevamente. Y el miércoles tendremos un día parcialmente nublado con una temperatura en los 57 grados. Vemos cómo esto transcurre en la semana. Vemos que el día jueves están las temperaturas altas en los 52 grados y las bajas en los 36 grados. Y vemos que el día viernes tendremos una temperatura alta en los 42 grados y en las bajas tendremos temperaturas en los 30 grados. Domenica, ¿cómo estará la semana entrante el clima? En la semana entrante tengo buenas noticias, ya que vamos a tener días soleados y así que van a ser días bastante agradables con una temperatura en los 50 grados. Okay, bueno. ¿Y debemos esperar días lluviosos o no? Sí, lamentablemente los días jueves y viernes vamos a tener lluvias, así que les recomiendo alistar sus chaquetas y sus botas impermeables. Gracias, Domenica. En dos minutos, la policía en Virginia está prendiendo oficiales después del tiroteo en Parkland. Y la oposición en Venezuela no participará en la elección debido a las condiciones del gobierno. Maduro no cambia el canal. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org/español. Mami. Mija.
En tu nuevo rol, te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor. El Partido Democrático ha publicado su memo sobre la empieza de la vigilancia de la FBI sobre las elecciones presidenciales en 2016. Inicialmente, presidente Trump preventó la publicación del memo a causa de la posibilidad de información sensitiva. Entonces, los demócratas redactaron los nombres para publicar el memo. Este memo es una refutación del memo de los republicanos que dijo que la FBI usó información ilegal para empezar su investigación. Un departamento alguacil en Virginia está dando a sus oficiales de la policía entrenamiento específico para confrontar un atacante de tiroteo. Debido al incremento de conciencia por el tiroteo reciente en la secundaria de Florida, un alguacil de Virginia está utilizando la última tecnología. Los diputados entran a un mundo virtual de situaciones de vida o muerte con atacantes de tiroteo. Y compañías en el país están cortando relaciones con el National Rifle Association. Recientemente, la compañía TrueCar ha anunciado que terminará su relación comercial. Las líneas aéreas Delta y United también juntaron otras compañías. Los dos no ofrecieron descuentos a los miembros de NRA. Activistas todavía están protestando para derechos armados más estrictos. Manifestantes marcharon en Washington, D.C. en marzo. Y oficiales argentinos anunciaron que han detenido a dos personas después de encontrar 16 maletas llenas de cocaína dentro de una embajada rusa en Buenos Aires. Los arrestos tomaron lugar el jueves pasado. Al mismo tiempo, tres más arrestos tomaron lugar en el país de Rusia. Se dice que la cocaína encontrada vale más de 60 millones de dólares. Hasta ahora no hay ninguna información sobre el origen de las drogas. También oficiales brasileños anunciaron que han detenido al presidente de la Federación de Comercios de Río de Janeiro, Orlando Santos Diniz, de forma preventiva. Sergio Cabral ya se encuentra preso mientras esperamos por actualizaciones en el caso de Orlando Santos Diniz. Según el Ministerio Público, Santos Diniz habría limpiado millones de dólares entre los años 2007 y 2011 a través de cargos de corrupción en conexión con el exgobernador Sergio Cabral. Y una coalición de oposición en Venezuela ha dicho que no va a participar en las elecciones debido a condiciones injustas creadas por el presidente Maduro. Los dos rivales más grandes de Maduro no pueden tener una campaña contra él. Esto deja solo un candidato confirmado que va a campañar contra Maduro, un pastor evangélico que se llama Javier Bertucci. Hay especulación que un exgobernador Henry Falcón va a romper la decisión de la coalición y campañar en las elecciones. Después del encaso, nuestra reportera Aileen Hansen entrevistará a un miembro de la Asociación Estudiantes Puertorriqueños. Y los demócratas de Onondaga County han endorsado a un profesor de SU para Congreso. Tenemos más en 90 segundos. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Mírate. Eres la mejor. Eres imparable. Nada puede desviar tu rumbo. Espera, ¿se parece a tu auto? Oh, no. Esto lastimará tu cuenta bancaria. Ahora estás viendo torno a $10,000 en multas, honorarios de abogados y el aumento de las tasas de seguros. Vamos a tratar de nuevo. Buena idea. Porque manejar entonado es manejar borracho. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar.
No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en autismspeaks.org. Bienvenidos a las noticias más locales de este momento. Yo soy Eileen Hansen. Empezamos con noticias de un profesor de ESUR, quien es ahora sido endosado por los demócratas de Onondaga. Los demócratas anunciaron que respaldan a Dana Bolte por su carrera por el 24º puesto de distrito congresional. Este sábado pasado, el Partido Democrático votó por su aprobación en una reunión. Bolte ganó casi el 60% del voto. Esta semana pasada, yo tuve el honor de hablar con empresarios regionales sobre su carrera en la industria de drones. Escuché cómo la industria de drones puede revitalizar la economía regional acá en Syracuse. No es un secreto que la economía de Syracuse ha sufrido mucho en las décadas pasadas. La ciudad tiene que reinventarse porque no puede regresar a sus días como una ciudad de fabricación. En un esfuerzo para hacer esto, el gobierno del estado de Nueva York anunció un programa que se llama Upstate Revitalization Initiative. Como parte del programa, el estado quiere distribuir $500 millones en forma de becas. Donald Dutkowski, profesor de economía en la Escuela de Maxwell, dice que el dinero federal puede ayudar al crecimiento económico, pero no hay una garantía. Mi sentido es mejor de tratar alguna cosa para mejorar la situación en vez de quejarse y no hacer nada. Sean Falconer, dueño de Falcon View Aerial Photography, dice que la industria crecerá más. Pienso que la industria de drones todavía es muy joven. Como yo dije, fundé mi compañía hace 4 años y está creciendo de manera exponencial. Y Ed González, dueño de High Point Aerial Photography, dice que el uso de un dron puede cambiar la perspectiva del mundo. Me permitió de ver al mundo con una perspectiva diferente. E inmediatamente el dron se volvió en mi pasión porque yo estaba tan alto y estaba usando mis lentes de 3D y me sentí como si estuviese volando. Pero un hecho seguro, la industria de drones está creciendo. No importa si estamos hablando sobre inspecciones, fotografía aérea o misiones de búsqueda y rescate. La industria de drones es el futuro de la tecnología. La comunidad hispana de ESU continúa a ser muy presente en nuestro campus gracias a organizaciones como Raíces, La Casita y más. Y ahora una organización nueva está en el proceso de establecerse. Aquí con nosotros es el presidente de la Asociación de Estudiantes Puertorriqueños, Jeffrey Albello. Muchas gracias por venir, Jeffrey. Bueno, mucho gusto. Bien, la primera pregunta que yo tengo es, ¿cuándo fundaste la organización y cómo se desarrolló? Nosotros fundamos la organización hace una semana atrás. Estamos en el proceso de establecer la organización. Y honestamente, esto ha sido un sueño que yo tengo por lo menos desde mi año prepa, mi primer año. Y nunca como que se concretó esa idea, y no fue por la idea de una amiga de nosotros que se llama Karina Michelle, que ella fue la que introdujo la idea de tomar acción y de verdad crear una organización para nosotros, los estudiantes puertorriqueños. Y honestamente decidimos coger el paso hacia adelante todos nosotros y poder crear una imagen para todos los estudiantes puertorriqueños de la isla. No solamente es para ellos, es para cualquier persona que esté interesada en ayudar más la comunidad puertorriqueña. Ay, qué interesante. Y la segunda pregunta que yo tengo es que, ¿qué son algunos de los enfoques y metas de la organización? ¿Y cómo quieres ayudar a tu familia en Puerto Rico después de Huracán de María, que destruyó como a la mayoría de la isla? Definitivamente, una de las metas o de desarrollos que quiero hacer con la organización es no solamente traer más conciencia de cómo somos nosotros los puertorriqueños, es como que para decir o desarrollar más de nuestra cultura. Tenemos una identidad como cualquier otra etnicidad en este mundo y queremos traer eso para esta universidad. Definitivamente hay que traer la atención de lo que pasó después del huracán María. Fue completamente devastador. Y por traer eventos que sean fundraisers o sean, cosas que traigan luz a la situación, honestamente, eso es lo que yo quiero hacer para mi isla y para mi familia y la amistad de mí allá en la isla. Ay, qué bueno. Muchas gracias por venir. Gracias. Que tenga buen día. Gracias. Y cuando regresamos, yo tendré detalles sobre un triunfo increíble y 2 derrotas brutales para la naranja. Quédate acá. Está mirando a Citrus TV Noticias.
es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. ¡Mami! En tu nuevo rol te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Esta semana fue buen dura para aficionados de baloncesto de Syracuse. Hola, yo soy Chris Lucy. Tyus Battle y Frank Howard marcaron más de 20 puntos en una derrota cercado contra el número 10 Carolina del Norte el miércoles. Y entonces desaparecieron anoche contra el número 5 Duke. Los dos casi marcaron menos de 10 puntos en una catástrofe contra los Blue Devils. Battle solo realizó 33 de sus tiros de piso, por ciento, y Howard 28. Todos los otros jugadores de Syracuse fallaron a marcar más de 10 puntos. Añade el hecho que la naranja falló sus primeros 10 tiros desde la línea de 3 puntos. Y voilà, lo peor día ofensivo de toda esta temporada. Syracuse empezó sábado en la lista de las últimas 4 equipas en el torneo, de acuerdo a Joe Lenardi, pero mañana fue reemplazado por la Universidad de Texas. La naranja tiene otra oportunidad de fortalecer sus esperanzas del torneo miércoles contra el Colegio de Boston en Chestnut Hill. Y el equipo masculino de lacrosse no dio a sus aficionados una experiencia fácil esta semana tampoco, pero por lo menos ganó. Cosas parecieron oscuras a veces cuando la naranja superó a los Caballeros Negros por una conexión entre goleador Don Madonna y Ryan Simmons en el tercer periodo extra. Cuando Army dirigió a Syracuse por 5 goles a la descansa, SU se despertó. La naranja marcó 9 goles en la segunda mitad para lograr tiempo extra cuando Don Madonna tomó cargo de todo. Él paró 2 tiros en tiempo extra para extender el partido hasta su jugada legendaria con Simmons. Entrenador principal John Desco dio mucho crédito al jugador de quinto año después de su esfuerzo tremendo. Dom ha jugado fantástico para nosotros. Él ha sido una parte clave de nuestro equipo en los 2 últimos partidos. No solo le pedimos para tantos tiros, pero también hacer asistencia, como en el último gol. Otro día, otro campeonato por Justin Knight. Knight ganó su tercer campeonato de ACC consecutivo en los 3,000 metros. Ahora él ha ganado 15 títulos de la conferencia, 10 que son individuales. También Knight triunfó los 5,000 metros y fue nombrado jugador más valioso. Y revolvemos a la cancha de baloncesto, a donde el equipo femenino continuaron una racha tremenda esta semana. Syracuse venció a Pittsburgh y a Carolina del Norte esta semana, extendiendo su racha de triunfos consecutivos a 4. Y después de tempranas dificultades afuera del dome, las mujeres ganaron los últimos 4 partidos en la carretera. Ahora están compitiendo contra el Colegio de Boston en el dome. Es el último partido del mes regular. Y aunque el equipo de lacrosse femenino tenía problemas contra Albany, no fue así para el equipo femenino. La naranja triunfó contra los Great Danes 19-12 el jueves pasado en el Carrier Dome. SU fue la tercera victoria consecutiva, siguiendo una otra racha buena para Syracuse. Nunca ha perdido contra Albany. La naranja tiene su primer partido conferencial el próximo domingo contra Virginia. Y últimamente, el equipo de tenis se quedó perfecto contra universidades del Ivy League esta semana. Syracuse solo faltó 2 puntos en 2 reuniones.
El horario se pondrá más difícil en la semana que viene. Syracuse jugará rivales conferenciales Virginia Tech y Carolina del Norte afuera de la colina universitaria. Gracias, Chris. Volveremos después del descanso con un comentario. No salga. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org/español. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Mírate. Oye, amigo. Eres la mejor. Eres imparable. Nada puede desviar tu rumbo. Espera, ¿se parece a tu auto? Oh, no. Esto lastimará tu cuenta bancaria. Ahora estás viendo torno a $10,000 en multas, honorarios de abogados y el aumento de las tasas de seguros. Vamos a tratar de nuevo. Buena idea. Porque manejar entonado es manejar borracho. Bienvenido de vuelta. Hoy para el comentario vamos a discutir la cancelación del viaje del presidente Enrique Peña Nieto de México a la Casa Blanca. Sí, la razón para la cancelación de la visita de Peña Nieto es que presidente Trump no comitará a diciendo que México va a pagar por la pared fronteriza que Trump se proponió. Josué, ¿qué opinas de todo eso? Bueno, Sabrina, ha sido mucha controversia sobre la pared propuesta en los dos países. Costaría billones de dólares para construir y nadie sabe si va a parar la corriente interminable de inmigrantes ilegales. Entrando en los Estados Unidos, creo que esta cancelación no va a tener un impacto muy grande gracias a las relaciones malas entre ambos presidentes. Lo que en mi opinión es más interesante es qué impacto esta acción va a tener en las elecciones este verano. Vale, para estas elecciones no saben qué va a ocurrir el 1 de julio, pero después México va a tener un nuevo presidente. Peña Nieto ahora es miembro del Partido Revolucionario y este partido es el partido que tenía poder para más de 70 años. Sí, eso es verdad, Sabrina, y el ex líder del partido, Manlio Fabio Beltrones, ha sido involucrado en una controversia sobre corrupción en el gobierno mexicano. Ahora él intentó parar una investigación del gobernador del estado de Chihuahua. Beltrones no es mencionado en la investigación, pero vamos a ver qué va a ocurrir el julio. Y eso es todo por esta edición de Sitios TV Noticias. Gracias por quedarte con nosotros. Soy Josué Rosenblatt. Yo soy Sabrina Maggiore. Que tengan un buenísimo día.